Estábamos ya en la cama, normalmente siempre estamos cenando fuera, pero bueno, ayer había uno de los compañeros de piso, esto es un piso que se alquila por habitaciones, uno estaba trabajando, yo había tenido la tarde también el trabajo mal, ayer me metí en la cama, 11 menos cuarto, oímos un ruido. Me estaba ya preparando para ir a dormir y estaba en la cama viendo la tele y de repente escuchamos un ruido enorme, escandaloso, espantoso, y claro, yo sabía que algo se había caído, pero no sabíamos qué. Así que pillo una linterna y salgo y ya veo el desastre. Solo vi polvo, la puerta reventada, escombrado por la puerta, intentamos salir, no se podía, me volví para atrás, cogí dos gatos que tenía de la habitación y salté por la ventana y nada, con lo puesto, llegamos a salir, ya estaban los vecinos fuera gritando, estáis bien, ya está la policía avisada, nos ayudaron a salir y nada, con lo puesto, hemos estado toda la noche, voy con el pijama. Y el piso de arriba, lo que es el voladizo de aquí, pues para mí han cargado muchísimo peso ahí encima, que están haciendo obras, y ha vencido el peso. Están ahí 500, 600 kilos de cristal ahí encima. No, de dins está bien, el problema ha estado de fuera. Ha caigut lo que sería el porxo. Lo que hem fet ha estat un passadís perquè poguessin entrar el més net possible, el més segur possible. Hem assegurat la zona i ells han entrat i totes les seves pertenències, la seva vida, pues, l'han tret de fora. Nos han dejado entrar ahora durante media hora escoltados para poder sacar lo más grande. Y ahora ya puedes decir a un juez, aquí no podemos volver, está la asistente social buscándonos a ver si pone un alojamiento o a ver si encuentran algo. No sé quién es el responsable, yo solo sé que somos cinco y los cinco tenemos que buscar la vida. Estás ahí, yo llevo un año de baja y estoy en casa todos los días y pa, 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 un día se caerá. Pero lo dices como si cualquier otra cosa, no esperas que pase.